Buenos días, una felicitación, un comentario, una protesta y un agradecimiento. Maestros Kimakolal, Taki Milesh, felicidades en su día. Y hablo sobre el tramo 7, uno de los retos más grandes en la construcción del Tren Maya. Y quisiera que pasaran el video rapidísimo. Los dioses dijeron, caballo que vas, cruzando la tierra que vive el Valar, tu máquina viaja y recorre el legado, caminos deja de esplendor y pasado. Sol de Aten, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te hiesta el mar. Súbete al tren, relámpago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar. Caballo en su llama, que cruzas el viento y visitas los templos de Maya ancestral. Recorres la historia, caballo de paz, Calakmul y su ceiba, su magia y su luz. Sol de Aten, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te hiesta el mar. Súbete al tren, relámpago y hierro, caballo de fuego, cambiaste mi andar. Sol de Aten, guerrero jaguar, Betos a Winkle. Una coña del clima cola. Bienvenida. Sí, a su guerrero jaguar. En la encrucijada que tuvimos de rescatar los vestigios mayas o mantener el ritmo de la construcción del caballo de fuego, pues se hizo una hazaña. 8 semanas intensas y se lograron los 2 objetivos. Diría León Felipe, llegamos todos juntos y a tiempo. Y aquí intervinieron, pues, además de don Diego, que es el director del INAH y que gracias a su talento se pudieron intervenir más de 12.000 vestigios, 12.300 vestigios, y también al talento de un general, yo le digo de película, Gustavo Vallejo, quien continúa la construcción a paso veloz. Participó un gran equipo integrado por más de 2.500 personas entre ciudadanos, brigadistas, el ejército con su mejor rostro, arqueólogos, estudiantes y servidores públicos. No fue fácil, se requirió un enorme esfuerzo de coordinación. Y una vez más, Andrés Manuel nos enseñó cómo se puede luchar contra lo imposible y vencer. Me asombra, y quiero, ahí viene mi protesta, y como es día del maestro y soy maestra, me la perdonarán. Teníamos, cuando yo veo, ¿no?, después de todos estos retos, y cómo Andrés Manuel enfrenta tantos desafíos en cada una de estas obras deslumbrantes, yo no dejo de preguntarme por qué, si es un hombre humano, un presidente visionario, por qué tantos cuchillos de odio y tantos palabras, discursos afilados. Los Claudios X, los Loret de Mola, maestros en los montajes del engaño, y estos medios decadentes que destilan hiel de chacales y retuercen la verdad, y no encontrando de qué acusarse, se ensañan contra sus hijos, educados con valores y principios. Creo que tenemos que decir cobardes, contra los hijos nada, contra nuestros hijos nadie. Bueno, creo que se explica por qué los dioses mayas hicieron hombres de maíz, hombres jaguares, hombres de jade y hombres de mierda. Tu mano solidaria ha venido a lavar nuestra fe oxidada y a levantar a los guerreros jaguares que adormeció el olvido. No perderemos más el tiempo, lo prometo, en contar las cruces y en llorar por nuestras tierras muertas y nuestro Campeche roto. El Tren Maya convoca la esperanza. Hay aire para que las alas vuelen. Para Campeche hay mañana. Presidente querido, desde el árbol huérfano hasta las piedras azules del sur, se celebra tu lucha por la dignidad de todos y se recordará tu nombre. Gracias con el corazón, gracias. Dios potitech, naquen tren, súbete al tren. Gracias. Bueno. Gracias.
Escucha.